Bien, pienso que podemos iniciar este webinar. Buenas noches a todos. A nombre del Comité de Columna de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, les doy a todos la más cordial bienvenida. Deseo informarles de que el comité ha planificado tener un webinar mensual el último jueves a las 8 de la noche, donde participaremos rotativamente médicos de las provincias del Guayas, del Azuay y de Pichincha, a más de cualquier otra opción del resto de provincias del país. La idea de estos webinars es que sean inclusivos y que todos los miembros del comité podamos participar del mismo. Por otro lado, deseo comentarles de que para el Congreso Nacional de octubre, el comité ha solicitado a la CEOT realizar un curso precongreso en el cual tendremos como invitados a SILACO, a la North American Spine Society, a Eurospine, la Sociedad Europea, y la AO. Esto como un precongreso de 8 horas. Y tendremos también nuestra actividad del Congreso Nacional, donde todos ustedes son bienvenidos, no solamente en la presentación de temas libres y pósters, sino también realizaremos actividades de simposios, de discusión de casos, a fin de que todos podamos participar y sea un evento totalmente inclusivo. El webinar de la presente noche es Malformaciones congénitas. Está a cargo del núcleo del Guayas. Tenemos el honor de contar con el doctor Omar Arciniegas, que tratará tortícolis miogénica. El doctor Arciniegas es médico especialista en cirugía de columna, formado en Buenos Aires, Argentina, y actualmente trabaja en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Los Seibos de Vies y también a nivel privado en el Centro Médico de Especialidades y Red. Tenemos a el doctor Carlos Jaramillo, que va a tratar el tema malformaciones Chiari tipo 1. El doctor Jaramillo es especialista en cirugía de columna, formado en México, en la UNAM, tiene un título de alta especialidad y es jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Alcibar y actualmente médico del staff del Servicio de Traumatología en el Hospital IES Los Seibos. Como experta, tenemos el honor de tener a la doctora Marta Hernández, conocida por todos ustedes, quien con su vasta experiencia en cirugía de niños en el Hospital Vaca Ortiz y en la cátedra de la Universidad Central, nos apoyará para la discusión de estos casos. Siéntanse todos ustedes libres de realizar las preguntas a través del botón inferior derecho, no a través del chat para no mezclar las actividades, sino por el botón inferior derecho que dice preguntas y respuestas. Sin más, entonces doy la palabra al doctor Omar Arciniegas para iniciar la presentación de su caso. Por favor, Omar. Buenas noches. Muchas gracias a todos por acudir a este webinar y a la invitación. ¿Me dejan compartir? Acá está. No sé si se puede ver. ¿Estoy compartiendo? Correcto, sí, y lo oímos muy bien también. Y se ve, gracias. Se ve muy bien. Ok. Bueno, muy buenas noches. Les voy a presentar un caso de una paciente de 13 años de edad, ¿sí? En la cual consulta con una desviación lateral de la cabeza hacia la derecha y una contractura del músculo esternocleidomastoideo derecho. Al examen físico, en el paciente se le palpa endurecimiento en el músculo esternocleidomastoideo derecho con acortamiento del mismo no doloroso. No presenta ganglios, se presenta plagiocefalia, distopía orbitaria, microsomía hemicraneal y al examen físico neurológico está normal. Laboratorios antecedentes sin importancia. Esta es la imagen clínica del paciente, en la cual podemos observar, ¿sí? Engrosamiento del músculo esternocleidomastoideo,
Se ven las asas que van hacia la parte clavicular y al esterno, también se ve que al esternón, perdón, se ven también engrosadas. Y esa inclinación hacia la derecha y leve rotación contralateral. A la rotación derecha 80 grados, a la izquierda 60 grados, a la inclinación lateral derecha 45 grados y a la izquierda 30 grados, por el mismo acortamiento en el esternocleidomastoideo. Radiografías AP y lateral, en la cual la analizamos y no evidenciamos ningún cambio en su estructura ósea, tanto en el perfil como en el lateral. Se ven todos los cuerpos vertebrales hasta C7. No me llamó la atención nada, salvo obviamente la inclinación del ángulo cérvico-mandibular, ¿no? Se ve esa inclinación hacia la derecha. Se solicitó radiografía dinámica también, a ver si observaba más algún tipo de inestabilidad a la hiperflexión y a la hiperextensión. No nos llamó la atención nada. En el servicio se le solicitó una ecografía, en la cual el esternocleidomastoideo derecho se observa un aumento de ecogenicidad y espesor en sus dos fascículos, tanto en el que se inserta en la parte clavicular y en el esternón. En las tomografías, tanto en los cortes coronales, sagitales y axiales, no observamos ningún tipo de malformación ni osificación. No coloqué todos los cortes porque si no se me hubiera hecho muchas diapositivas, pero bueno, todo estaba normal, no había ningún tipo de malformación ósea. En la resonancia magnética, en este corte sagital y axial en T2, no observamos ningún tipo de malformación neurológica, todo normal. Tanto en el corte sagital como en el corte axial. Bueno, para hacer un resumen del caso, paciente femenino de 13 años de edad, que consulta por la desviación lateral hacia la derecha, contractura del músculo esternocleidomastoideo derecho, se palpa el endurecimiento a nivel esternocleidomastoideo, sin ganglios, con plagiocefalia, distopia orbitaria, y el examen físico neurológico estaba normal. En la radiografía, como había mencionado, el ángulo cervicomandibular, 18 grados aproximadamente. Al paciente, en realidad, lo que le molestaba al paciente era, no tenía dolor el paciente, era esa contractura y aparte algo, o sea, le molestaba aparte la parte física como psicológica, porque ella estaba en el colegio y sentía que tenía problemas en la parte de socializarse, ¿no? Era el problema mayor que tenía ella. Entonces dimos con todos los estudios que hicimos, radiografía, tomografía, resonancia magnética, dimos como diagnóstico tortícolis miogénica, ¿sí? Paremos un ratito. ¿Perdón? Paremos un momentito aquí para pedirle a la doctora Marta Hernández que nos haga un comentario sobre, en general, las características clínicas, qué es lo que más le ha llamado la atención, si concuerda con el diagnóstico. Por favor, Marta. Sí. Gracias, Jaime. Buenas noches con todos. Realmente mejor todavía la opinión, doctor Arciniega, si coloca a la paciente en pantalla para la discusión. Realmente es un caso de diagnóstico tardío y probablemente ya nos va a presentar el doctor el tratamiento. Nuestro hospital se prolongó en la atención hasta los 16 años. Y este tipo de lesiones las atendemos durante los primeros 5 años de vida. Realmente estoy de acuerdo con el diagnóstico de ser una tortícolis. Se les llama vulgarmente como tortícolis congénita, pero está muy bien aplicado el término de miogénica, porque obviamente el esternocleidomastoideo tiene extremos tendinosos y también un buen cuerpo muscular al medio, que si recordamos es un tendón inspiratorio, es decir, que ejecuta su acción en una fase final de desesperación respiratoria. Por ejemplo, ahora en el COVID me imagino que estos pacientes estarían con el trabajo de este esternocleidomastoideo, porque su característica es que en etapas finales eleva la clavícula, ayuda a elevar la clavícula para ayudar al proceso respiratorio. Nosotros vemos durante el primer año de vida estos pacientes se caracterizan
por tener un tumor a nivel del cuello. Muchos de ellos han sido mal o perdidamente diagnosticados porque piensan que hay un tumor a ese nivel y es el encogimiento realmente del músculo. Y durante el primer año de vida es lo ideal para realizar fisioterapia y realizar la elongación de esta estructura anatómica. Sin embargo, muchos de estos pacientes son pasados por alto y llegan, por ejemplo, a nuestro hospital durante la edad de 2, 3, 4, 5 años y evidentemente consultan a veces por problemas oculares. Los chicos no ven bien debido a la inclinación de su cabeza. También hay atrofia de la hemicara del lado de donde está inclinado este paciente. De tal forma que no es una situación muy sencilla como para pasarla por alto. Me percaté muy bien en las radiografías, doctor Arciniegas, que usted presenta antes de pasar a la resonancia, a esta, por ejemplo. En la radiografía anteroposterior, ustedes sí pueden ver a la odontoides. Yo le veo lateralizada para el lado derecho. Y dentro de un síndrome que yo creo que también es conocido para los asistentes, es el síndrome de Klippel-Feil. Klippel-Feil habló sobre la tortícula congénita como un preámbulo para sus diagnósticos que tenían problemas congénitos a nivel vertebral. Pero esta característica, si bien es cierto, esta patología no tiene mi vértebra, no tiene barras, pero puede conllevar una luxación o un movimiento de la odontoides en relación a C1, C2. En la tomografía que usted nos presenta, puede ponerla, definitivamente aquí se ve que es prácticamente un milímetro, cual es muy bueno, pero hace que esto, por ejemplo, tenga una asimetría de hombros, asimetría escapular, y eso puede ser hasta motivo de un tratamiento quirúrgico ya óseo. De tal forma que me ha parecido muy interesante que esta paciente llegue a los 13 años sin tanta complejidad clínica como podría haberse esperado. Ese sería, Jaime, mi comentario. Marta, muy gentil. Sí, este tipo de casos, como ha evidenciado en su presentación el doctor Arciniegas y ha matizado en su comentario la doctora Marta Hernández, debemos diferenciarlos muy bien de los casos congénitos por malformación ósea y de los casos a nivel del músculo esternocleidomastoideo, que generalmente es un trauma obstétrico en chicos que están en posición podálica o que están muy apretados dentro del útero, y en un 20% de los casos puede asociarse a displasia de cadera, motivo por el cual en estos chicos es importante tener una atención especial de evaluar la cadera e incluso con una ecosonografía. No sé si tiene, Paola, usted la pregunta, la votación que podríamos hacer al respecto. ¿Tiene usted? ¿Nos podría presentar en este momento para ver sobre el tipo de tratamiento que podríamos realizar? Claro que sí, doctor. Las opciones estarían como A y B. No las vemos. Tal vez tendría que dejar de compartir temporalmente la pantalla o Omar. O... Bueno, ahí dejo de compartir. Voy a salir. Ya, un momentito. Ya. Ahí salí ya. Ya. Perfecto. Tal vez ahí usted, Pau, puede poner la pregunta. Sí, doctor, las opciones serían como A y B. ¿Está bien? La opción, simplemente A y B, nada más.
Póngale y la explicamos, pero ¿puede mostrarla como para hacer una votación? Claro que sí, doctor. Un momentito, por favor, creo la pregunta. Podríamos hacer así. La opción A sería un manejo conservador, en el cual puede ser la fisioterapia, puede ser el uso de una órtesis adicionalmente, y la opción B sería el tratamiento quirúrgico de esta paciente. Entonces, A sería manejo conservador con fisioterapia y órtesis, y B sería la opción quirúrgica. Les pediríamos a todos ustedes votar en este momento y enviar la respuesta. No permite el chat, Jai. Bien, no puedes votar tú, tal vez Martita, ¿no? Los demás tal vez sí pueden votar, no sé cómo está. Ya está por el chat, voy a votar, ¿sí? ¿Por el chat puedo votar? Sí, ¿no? Y es que lo ideal hubiera sido por la pantalla, pero si no te permite las opciones, puedes votar por el chat. Ya, no se activa. Ya. Contamos ya con 17 votaciones de 24 asistentes. Bien, veamos el resultado. Bien, la mayoría sugiere un manejo de tipo quirúrgico, con 82%. A esto habría que sumar el voto del doctor Hernández y tal vez de alguien más que no pudo. Quirúrgico igual. Quirúrgico igual. Gracias, Marta. Bien, por favor, Omar, el desarrollo del caso, cómo usted lo manejó y... Sí, me escuchan, sí se comparte la pantalla, ¿no? Perfecto, vemos la pantalla y escuchamos bien. Listo, bueno, dentro del plan que se decidió fue tenotomía bipolar del esternocleido mastoidea, ¿sí? Este es un artículo del 2010 que lo escribe Pivan y colaboradores de la revista Clínica Ortopedia, ¿sí? En la cual habla sobre los resultados de la liberación bipolar en el tratamiento de las tortículas miogénicas en pacientes mayores de 10 años. Es un artículo que en la cual no tiene mucha casuística, 14 pacientes entre 10 a 19 años, en la cual hace un seguimiento de 5 años y como conclusión que ven buenos resultados en la tenotomía bipolar. Aquí tengo un conjunto de estudios, la comparación de resultados quirúrgicos en tortículas congénitas descuidadas del adulto, en la cual Hipólito en el 86, Omidi en el 2008, Pérez en el 2011, Seija en el 2012 y estudios actuales coinciden con lo mismo, de que dan buenos resultados la tenotomía bipolar. Bueno, esto es el intraquirúrgico, son los sitios de abordaje, se marcó todo el esternocleidomastoideo con las fascias de inserción external y clavicular y también las incisiones donde se iban a realizar. El fascículo external, como ven acá, y el fascículo clavicular, se realizó la tenotomía con la ayuda de una pinza y después nos fuimos a la liberación de la inserción en proceso mastoideo y se hizo un cierre herida sin ningún tipo de complicación. Este es el postoperatorio de 3 meses de evolución, en la cual se ganó bastante con respecto a la rotación de derecha a 80 grados, izquierda a 68 grados, inclinación lateral a la derecha con 45 grados y a la izquierda 43 grados. Paciente refiere mejoría en cuanto a la movilidad y no presenta contractura, que era el síntoma que más le incomodaba. Estas son las cicatrices, no se nota mucho, se le hizo intradérmico. Con respecto a cómo es el tratamiento, lo inmovilicé con un collar de Filadelfia por 6 semanas y fisiatría enseguida, ¿no? Se retiraba el collar al momento que iba a hacer la fisiatría, pero lo mantuve con 6 semanas de collar rígido. Y después se lo retiramos. Gracias.
Hola, parece que se me fue la... ¿Permite un comentario? Sí. Bueno, sí. Es el tratamiento adecuado, doctor, el que usted ha tomado. Definitivamente la decisión de realizar la sección bipolar del esternocleidomastoideo es la indicación. El detalle nomás en la parte superior, en la inserción mastoidea, la raíz espinal, ¿no es cierto?, del nervio accesorio, hay que tener cuidado porque a veces incidentalmente puede usted seccionar y dar una atrofia a ese nivel del cuello importante. Eso sería como un acápite, ¿no es cierto?, del detalle técnico. Veo muy bien sus cicatrices, porque está en la línea de fuego, es decir, la tendencia al queloide prácticamente es en más del 90% de los pacientes, pero veo que están muy bien, casi perdidas. Nosotros habíamos iniciado colocar este gel antiadherente y nos iba mejor sin dejar mucho queloide, porque como es una zona vista en el cuello, no tanto la inserción proximal, pero sí la clavicular, entonces se notaba la parte del queloide, pero le veo muy bien, la corrección es excelente para los 13 años, a veces quedan deformidad un poco por el tiempo transcurrido, pero veo que ha ganado muy buena movilidad, de tal forma que es un caso exitoso. Como un consejo quizás, este tipo de pacientes, de pronto le dejaron esperar a esta paciente para ver si es que corrige hasta que definitivamente no corrigió. Pero esto no se espera, se debe resolver y la resolución es quirúrgicamente. En muchas ocasiones se puede hacer pruebas como para ir a realizar la tenotomía a nivel solamente monopolar, pero casi la mayoría es bipolar porque si no, no se corrige. Así es. En realidad, este paciente, muchas gracias, doctora, por su comentario. El paciente nos llega a la consulta ya a los 13 años, o sea, la conocimos en este momento. Yo también coincido con usted, lo ideal sería hacer un poco de medicina preventiva, que yo creo que el éxito, o sea, se hubiera visto mucho mejor con el tema de la corrección, ¿no? Así es. Bien. Buenas noches, si me permite, doctor Moyano. Por favor. Sí, voy a transmitir unas preguntas que han hecho las personas que nos están acompañando. Y una de ellas es desde que una vez operado el paciente, ¿qué porcentaje de recidiva tienen estos pacientes, sobre todo pediátricos? Sí, veo que es la pregunta del doctor Alexander Pérez. Omar, ¿qué nos comenta al respecto? Porcentaje de recidivas. El porcentaje de recidiva de los pocos artículos que estuve viendo y de la experiencia que hacíamos nosotros en el Hospital Garrahan es muy bajo, por debajo del 10%. Depende mucho el tema del manejo postoperatorio del paciente. La rehabilitación, el uso del collar rígido es importante, obviamente alternándolo con la rehabilitación, que es importante. Si no, se vuelve a pegar eso. No sé qué opina la doctora. Puedo contestar. Yo creo que sí puede existir, doctores, porque a veces no se seccionan las cuatro bandas tendinosas, dos en cada extremo, porque hay que recordar la anatomía abajo, se hace en una B, se abre en una inserción de la horquilla esternal en la parte interna y la parte lateral en la parte clavicular. Prácticamente estas pueden ser visibles, increíblemente a veces en la parte del arco esternal puede quedar un vestigio y si algo queda puede haber recidiva. Y más todavía en la parte superior, porque en la parte superior se sobrepone los dos haces, es decir, se convierte en un superficial y en un profundo. Y a veces la persona se conforma solamente con la sección del superficial y queda el profundo, que es el más denso. Entonces siempre se debe como circunvalar
la apófisis arriba para que se tenga la certeza de que está liberada. E igualmente ir a las dos inserciones distales para ver si hay la liberación. En muchas ocasiones se tiene temor porque está junto a estructuras importantes, como por ejemplo la yugular, y a veces si se va muy abajo de la clavícula puede entrarse tranquilamente a la parte pulmonar, al ápex pulmonar, de tal forma que esos temores, por ejemplo, en el cirujano Nobel puede hacer que haya una recidiva. Nosotros también, como el comentario del doctor, dejamos cuello ortopédico en el posoperatorio, más es por las heridas, para que no se infecten, porque los chicos se topan, se están a cada momento queriendo retirarse los apósitos, y puede haber una infección allí, pero el momento que está completamente liberado, ve, la madre dice, se enderezó la cabeza, se observa exactamente la corrección, porque ya no hay el tope, digamos, que impide que la cabeza se esté. Entonces, este detalle es muy buena pregunta, porque este detalle tiene que ir a recordar siempre la anatomía. Abajo, apertura en Y, y arriba, sobrelapamiento de los dos tendones, uno encima del otro. Entonces, si es que uno tiene la certeza de haber realizado la tenotomía, eso se va a corregir. Pero si hay una banda, una fibra, puede haber una recidiva. Sí, podríamos decir que en estos casos, a veces, más que una recidiva, sería una resolución incompleta, una liberación incompleta. Es importante en el transoperatorio hacer las maniobras de rotación e inclinación contralateral para estar seguro, claro, y la palpación de si no queda alguna brida o alguna banda residual. Aparte de esto, se recomienda generalmente resecar más o menos un centímetro de tejido para disminuir el riesgo de que rápidamente vuelva a adosarse. En relación a la cicatriz, que generalmente puede hacerse una queloides, como indicó la doctora Hernández en la parte baja, a veces uno puede hacer la incisión no sobre la clavícula, no sobre el hueso, sino a un través de dedo, ya a nivel de uno de los pliegues del cuello, y desde ahí bajar hacia la zona clavicular, haciendo así la incisión en tejido del cuello, piel del cuello, el riesgo de el queloide disminuye notablemente. Veo que hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta más, por favor, doctor Robles? Sí, muchas gracias, doctor Hernández, doctor Moyano. Tenemos otra pregunta encaminada cuando se decide un tratamiento conservador. Si está contemplado utilizar baclofeno o toxina botulínica para mejorar el resultado de estos pacientes y no llevarlos a quirófano. No sé si usted, doctor Hernández, o doctor Arciniegas tengan experiencia con el manejo de estos medicamentos. No sé, doctor, si quiere tomar la palabra. En realidad, en este caso, el uso de baclofeno no va a ayudarnos mucho porque ya está avanzado. Netamente es quirúrgico. Ya un paciente de 13 años, comenzamos a hacer quirúrgico. Mi respuesta sería bajo ningún concepto, porque esta indicación está dada en pacientes neurológicos y en extremidades, sobre todo las inferiores. Recordemos que estamos en el cuello, en un área completamente vital, y que cualquiera situación que no sea bien controlada o que tenga tiempo en ser resolutiva puede ser riesgosa para el paciente, y eso es lo que nos interesa como primera cosa. Entonces, bajo ningún concepto está indicado el baclofeno en este tipo de patología. Bien, gracias. Muchas gracias. Tal vez hay una pregunta adicional del doctor Chang sobre la opción de un manejo endoscópico. Omar, ¿usted conoce algo al respecto? ¿Es una opción? No tengo experiencia, Doc, no sé. Igual si la doctora... yo no tengo experiencia.
Bien, bueno, yo quisiera agradecer mucho al doctor Arciniegas, es un caso muy bien documentado y muy bien presentado, y a la doctora Hernández por sus excelentes comentarios y aportes para entender el manejo de este paciente. Nos gustaría entonces entrar en honor al tiempo al segundo caso de la noche, que está a cargo del doctor Carlos Jaramillo. Por favor, Carlos. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, tal vez si la magnifica y se le escucha muy bien. Correcto. Muy buenas noches a todos. Gracias al Comité de Columna por la invitación. Les voy a presentar un caso algo reciente que nos llegó al servicio. Tenemos como fecha de identificación la paciente femenina de 36 años de edad, superior, que se ocupa del hogar, originaria de Cuenca, casada de religión católica, sin antecedentes de importancia, que cruza con un padecimiento actual de 6 meses de evolución, caracterizado por presencia de cefalea, tos, cialorrea y dificultad para deglutir, una cervicalgia ocasional de 7 sobre 10 y la aparición de monoparesia de miembro superior derecho, el mismo que se ha ido incrementando con el transcurso de los días, una disminución de la fuerza muscular de C5 y C8 en los dermatomas con debilidad. Y el cuadro clínico se presenta una reagudización a las 8 semanas previas a la llegada al consultorio y que inicia con afectación del miembro inferior derecho, además de la formación de alteraciones en la coordinación de los movimientos finos de las manos y alteraciones del equilibrio. A la exploración física, lo que nos llamó la atención fue la parte cervical hacia el lado derecho con una disminución de la fuerza en una estandarización de 3 sobre 5 y la sensibilidad alterada en ambos miembros torácicos y la presencia de hiperreflexia. Estas son las radiografías que se le solicitó a la paciente, en las cuales podemos observar que no existen inestabilidades en el plano AP y lateral, ni en las imágenes de flexión y extensión, con ciertos cambios en la disminución de los espacios intersomáticos a nivel cervical, y en los estudios de resonancia magnética complementaria encontramos la formación de un Sinings a nivel de la columna cervical, el cual podemos observarlo aquí más claro en la resonancia contrastada, que nos permite identificar la presencia de una siringomielia cervical, y como estudio complementario solicitamos por la aparición de esta siringomielia en un estudio de resonancia magnética a nivel del encéfalo por la probabilidad de asociación de hidrocefalia, y este es el diagnóstico en el que llegamos a la paciente. No sé si podemos entrar en discusión acerca del caso. Perfecto, muy bien. Nos gustaría a la doctora Marta Hernández pedirle cuál es su opinión sobre este caso, qué es lo que más le ha llamado la atención en cuanto al cuadro clínico y a los estudios de imagen. Un lindo caso. Definitivamente la enfermedad de Chiari no es frecuente para comenzar, por eso es que me encanta ver este tipo de patología. Tiene 3 modalidades y lo que me ha gustado de la presentación de caso es que definitivamente ante la alarma del problema neurológico, evidentemente inmediatamente se hizo los estudios de apoyo, y no solamente las radiografías para ver qué es lo que está pasando, si hay un problema ligamentario intrínseco con las radiografías funcionales de flexión o extensión, o hay algún cambio en la presencia de las curvas, alguna alteración congénita, pero avanzó inmediatamente a la resonancia magnética y ¡oh, sorpresa! Porque así es definitivamente este tipo de lesiones, ¿no? Es decir, no, veamos qué pasa, de pronto en los jóvenes también hay hernias discales, en fin, pero es ¡oh, sorpresa! Evidentemente
Este tipo de patología no solamente se puede presentar con una siringomielia, que está claramente identificada en el muy buen estudio de apoyo que el doctor nos presenta, ¿no? Pero ustedes ven ya que comienza un descenso del material cerebeloso hacia abajo, y que es una característica de esta patología Chiari 1. Esta patología Chiari 1 afortunadamente puede dar tiempo a una solución que me adelanto un poco, que es quirúrgica, y más aún todavía con problemas neurológicos que pueden ser variados. En este caso, pues el doctor nos ha comunicado el problema de su mano, pero van desde la cefalea, que es confundida con un cuadro migrañoso y son pasados por alto por mucho tiempo, hasta ya cuadros severos neurológicos, ¿no? Evidentemente el Chiari 2 y peor el 3, pues definitivamente no llegan ni siquiera al primer año de vida. De tal forma que un lindo caso, doctor, le felicito, y muy excelente sus fotografías, se ve exactamente la patología en discusión, como para un excelente aprendizaje de los asistentes y de todos nosotros. Gracias, Marta. Sí, es importante pues comentar que el cuadro neurológico es elemento cardinal que obliga al análisis clínico e imagenológico completo del paciente. Estas cefaleas muchas veces las llaman como cefalea tusígena, porque esta paciente tiene cefalea y tiene tos. Es la tos la que genera alteraciones en la dinámica del fluido, de líquido cefalorraquídeo, y esto es lo que desencadena las crisis de cefalea, y como bien lo dijo la doctora Hernández, no se trata de una migraña. Y también es esta alteración en las presiones y dinámica de líquido cefalorraquídeo la que genera la siringomielia, en este caso un nivel muy alto a nivel de C1. Nos gustaría entonces ahora continuar con el caso. Por favor, Carlos, indíquenos cómo lo manejó. No le escuchamos, Carlos. Encontramos el diagnóstico de un Chiari tipo 1, como bien lo describió la doctora Marta, con una siringomielia espinal primaria. En la reunión que tuvimos de staff decidimos realizar una descompresión suboccipital más la realización de una duroplastía y resección mediante laminectomía del arco de C1, y la cirugía fue realizada el 6 de febrero del mes anterior. Bien, me gustaría... Imágenes. Ya. Sí, tenemos las imágenes de la cirugía, en la cual los detalles técnicos para realizar esto de acá todos los conocemos, pero por un proceso de aprendizaje los vamos a detallar. Se realiza una ampliación del espacio del foramen posterior, de la fosa posterior, entre 2 y 2.5 centímetros, realizando esta apertura de este diámetro. Posteriormente se procede a la realización de la exposición de las amígdalas cerebelosas, como lo observamos aquí, observando que existe una protrusión de las mismas debido a la fosa posterior pequeña. En esta misma imagen podemos apreciar la formación y la resección del arco de C1, como lo apreciamos en este nivel. Procedimos a hacer una duroplastía a través de la resección de pericráneo, a través de la misma incisión. Inmediatamente posterior a la realización de la cirugía, procedimos a realizar una tomografía de control. ¿Es un video, tal vez? Sí, no. Ya no corre. No corre. Deme un segundito, por favor. Sí, bueno. Y la
En esta tomografía se pudo observar la descompresión adecuada, no la formación de procesos que se pueden presentar durante la cirugía, en los cuales se provocan hemorragias a nivel del cerebelo, que tiene que tenerse mucho cuidado en el posoperatorio inmediato. Además, la evolución clínica de la paciente fue muy satisfactoria. Tuvimos una complicación durante la cirugía, en la cual se puede evidenciar una fístula de líquido cefalorraquídeo, que es una de las complicaciones más frecuentes y detalladas cuando se realiza esta técnica. Y este video que les acabo de presentar es el video de la paciente hace una semana que me lo envió a través de correo. Podemos observar una recuperación, una satisfacción después del tratamiento. En este estudio... Sí, siga, por favor. Disculpe. En este estudio que les voy a presentar, tenemos que la formación de Chiari y la siringomelia que vienen asociadas. Tenemos que, como todos sabemos, fue descrita por Chiari en 1891 y 96. Ya lo describió la doctora Hernández, un conjunto de malformaciones anatómicas que se caracterizan por un descenso de la amígdala cerebelosa. Esta más frecuente es el tipo 1. Y ahora en los estudios actuales se ha observado que existe una asociación entre los cromosomas 9 y 15 que pueden favorecer la aparición de la misma, y la prevalencia es baja, entre el 0.24 y el 3.6%, y las más afectadas son las mujeres, con dos grupos etarios, de 8 a 9 años más frecuentemente, y los 41 y a los 46 años el segundo grupo. Entre las anomalías que se pueden presentar anatómicas, encontramos la fosa posterior pequeña, una inserción baja del tentorio, un hueso occipital plano, un hueso frontal engrosado. Y en este estudio de meta-análisis que se presentó en mayo del 2020, se puede detallar que existieron 371 artículos relacionados, de los cuales, de acuerdo a los estudios de los mismos, se logró determinar 17 estudios válidos, y estos llegan a la conclusión que la formación de Chiari, en ausencia de hidrocefalia e inestabilidad de la región del cervical, tenemos que la descompresión de la fosa posterior más durotomía proporciona resultados clínicos mejores, pero existe un mayor riesgo a la realización de la misma. Y esto puede estar justificado en algunos casos en niños en los que existe ausencia de syrinx. Y para ayudar a las evaluaciones y los resultados futuros con los pacientes con malformación de Chiari tipo 1, se requiere una estandarización de sistemas de clasificación clínica y radiológica como seguimiento de los mismos. Eso es lo que les he venido a presentar. Agradezco al comité por su invitación. Muy gentil, Carlos. Excelente caso, muy bien documentado. Por favor, Marta, si eres tan amable, hacernos un comentario sobre el manejo quirúrgico, sobre esta situación de la fístula dural y sobre la evolución de los pacientes. Bueno, la descompresión, como ha hecho el doctor, es la indicación. No hay otra posibilidad porque eso está tan cerrado que definitivamente hay que ir a dar espacio, y la única forma es quirúrgicamente. Debido a la gran compresión y el tiempo transcurrido, la dura se pega y puede haber tranquilamente como un accidente natural, se podría decir, en la descompresión, la apertura de la misma con pérdida de líquido. Y definitivamente hoy nos acompañamos de excelentes ayudas para solucionar este tipo de apertura a ese nivel y la columna misma en sí, de tal forma que no creo que haya sido impedimento para el doctor realizar el cierre o algún parche a ese nivel para solucionar el problema. Yo quería preguntarle más bien a él, ¿cuándo le fija? Porque este caso nos está comunicando una descompresión en donde se le ve a la paciente muy satisfecha, pero en un futuro, usted, ¿qué tiempo espera para ver situaciones de inestabilidad? ¿Retiró el arco posterior C1? ¿En qué ocasiones? Porque sí está indicado la fijación, infelizmente, hacia el occipital y obviamente hacia C2, pero en su manejo, en su experiencia, no creo que haya tantos casos, pero ¿qué es lo que pudo usted revisar? No sé, quisiera preguntarle, doctor, como un diálogo.
Sí, doctora Marta, cuando existe la probabilidad que en los estudios radiológicos previos a la realización de la cirugía encontramos ya la presencia y inestabilidad del complejo occipito atroidio, entre C1 y C2, pues procedemos a realizar la fijación inmediata. Como detalle técnico también, se refiere no realizar la resección a nivel del arco de C1 que no sea mayor a 1 centímetro o a máximo 1.5 centímetros de la lámina de C1 para que no favorezca, en este caso, la liberación del complejo ligamentario a este nivel y favorezca la inestabilidad. Como seguimiento, nosotros realizamos a los 3 meses una realización de una resonancia nueva para ver si el syrinx ha realizado una readecuación en su tamaño, y las radiografías dinámicas que las empezamos a pedir a partir de las 6 semanas y el seguimiento mensual hasta evidenciar que no existe inestabilidad posterior, que sería una de las complicaciones que tendríamos que sobrellevar en un futuro. Sí, bueno, se evidenció, ¿no?, para todos en el control de este postoperatorio que no pudimos avanzar en el video, que había hecho una liberación oblonga sin dejar aristas, muy interesante, y justamente esas se autoestabilizan. Pero no está por demás lo que dice usted en los controles postoperatorios, porque puede tranquilamente dar una inestabilidad y demandar una fijación inmediata, porque si no sería una cosa muy grave, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, doctora Martito. Algo que quisiera comentar también en estos casos es que ocasionalmente esta patología se asocia a hipoplasia de odontoides en pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Down o que tienen morquio. Y en estos casos, si hay en el análisis de la estructura ósea una hipoplasia de odontoides o alguna otra causa de inestabilidad, ¿no?, entonces en estos casos ya de entrada se debe pensar en una artrodesis, ¿no?, pero no es este el caso. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Veamos. Parece que no. Bueno, yo creo que hemos revisado la noche de hoy unos 2 casos muy interesantes, realmente muy bien documentados, que nos han enseñado a todos los que hemos asistido a este evento. Mi agradecimiento a el doctor Omar Orciniegas, Carlos Jaramillo y a la doctora Marta Hernández por su colaboración. Nuestro interés es simplemente retomar las actividades del comité de columna con lo que es nuestra pasión, precisamente discusión de casos, presentación de trabajos, revisiones bibliográficas, y les invitamos desde ya para el próximo mes, último jueves a las 8 de la noche, para el siguiente webinar. No sé si alguien más desea hacer un comentario, y si no, daríamos entonces por concluido este webinar, reiterándole nuestros agradecimientos a todos. A mí me gustaría, buenas noches, profe, disculpe la interrupción, realmente me gustaría felicitar a todos. Estamos conectados desde lejos, pero la presentación de los casos me ha parecido increíble. Felicitaciones, Carlitos Jaramillo, muy, muy buen, muy interesante tu caso, muy buena la resolución. Y como siempre, los comentarios de la doctora Martita y sus comentarios nos ayudan a ir aprendiendo muchísimo más. Les felicito, muy buena organización y muy buenos casos. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Marta, gracias. Paola, muy gentil por su apoyo. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Millano. Doctor Hernández. Doctores. Gracias. Feliz noche, doctor. Que pasen bien. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Chao, chao.